primera forma de expresión es el dibujo. Desde que nacemos, rayamos hojas en blanco para comunicarnos. ¿Cómo están, chicos? Un placer estar nuevamente con ustedes después de una linda vacación. Tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente, muy lindo estar en clases, sabiendo que muchos de nosotros estamos todavía vivos y estamos dándole a la lucha para poder hacer lo que más nos gusta, y eso es la medicina. A ver, estamos 42 personas, qué lindo. Parece que cada vez que empiezan clases, entonces estamos así. Espero que se mantenga hacia adelante para que podamos seguir con las cosas como corresponden. No tengamos el tema de las problemas en los exámenes, ¿no? Así que sean bienvenidos y seguimos y continuamos con el tema de asfixiología. Ahora hay un tema súper interesante que tenemos que verlo. A ver, ese tema son las sumersiones. Sí. A ver, Magalí Lerma. Magali, buenas tardes. ¿Qué es la sumersión? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué es la sumersión para ti?
Vale. Sumersión. Bueno, puede ser de cualquier otro tipo, digamos que no sea simplemente agua, cuando rebasa, perdón, pero voy a hacer mis ideas. No te pongas nerviosa, no hay ningún problema, nadie te va a comer y nadie te va a criticar, Magali. El primero que te critique no va a pasar de curso conmigo. Porque creo que la mayoría de las personas no somos máquinas y no sabemos absolutamente todo. Entonces yo solamente quiero que me des tu criterio de qué crees tú que es la sumersión. Puede ser cuando se puede introducir una persona o puede ser algún objeto que cubra totalmente un líquido, puede ser agua o cualquier otro líquido, ¿Dónde? que cubra totalmente el cuerpo del objeto. Ya, muy bien. Mil gracias, Magale. A ver, le voy a preguntar a Luis Donaire. Buenas tardes, Luchito. A ver, para ti, ¿qué es la sumersión? Buenas tardes, doctor. La sumersión podría ser cuando un objeto con mayor masa que el agua se sumerge bajo la superficie del agua por efecto de la gravedad. A ver, dame un ejemplo. Como por ejemplo, digamos como una persona que tiene mayor densidad del agua, se sumerge bajo la superficie del agua. Entonces queda envuelta sobre todo el agua. Ya, bárbaro, mil gracias, Luchito. Ahora le voy a preguntar a Romina. Romina Celaya, buenas tardes. Sumersión. Buenas tardes, doctor. Bueno, al igual que mis compañeros, opino igual que es la introducción de un cuerpo sobre el agua, que se introduce dentro del agua y se queda ahí. Ya, súper. O sea, que te metes a la tina, digamos. Sí, pero completamente. Ya, una zambullida de esa a la piscina, ¿está bien? Sí, doctor, pero que estés introducido completamente dentro del agua. Gracias. Vale, Peñafiel, vamos, sumersión. Buenas tardes, doctor. Para mí sumersión es cuando el líquido ingresa hacia tu nariz, digamos, y puede obstruir lo que es tu vía respiratoria. Que generalmente no nos pasa de bebés, digamos, porque no sabemos cómo respirar, o sea, incluso cuando estamos ingiriendo alguna bebida y nos empezamos a reír y entonces ahí se nos atora. Ah, eso para mí es sumersión. Ya, súper. Mil gracias, chicos. Sí, va por el criterio, ¿no? Eso es lo lindo de las películas, porque en las películas vamos viendo ese tipo de cosas, qué es lo que nos pasa y qué es lo que sucede. Vamos a ver cuál es cierto y cuál es mentira. Empezamos primero grabando la clase Recording in progress. y segundo, bloqueamos la reunión, ¿sí? Porque dos personas ya se han salido, ¿eh? Entonces, eso significa que vienen por el tema de solamente hacerse ver un ratito y si es que se pasa lista, ¿no? Y como no se pasa lista, Dios, pero no me afecta mucho porque eso ya se ve en los exámenes, ¿no? Y no es que me vaya a agarrar con ustedes, sino que las personas que no están aquí lamentablemente no entienden lo que se está hablando, ¿no? Algunos graban lo que estoy haciendo. Bien, bien, no digo que no, que no sea malo grabar, pero siempre en el momento salen cosas muy interesantes. Vamos, a ver, ¿qué es la sumersión en todo caso? La sumersión es una muerte violenta, ojo, es una muerte violenta, ¿a causa de qué? Del ingreso de un elemento líquido a las vías aéreas. ¿Qué quiere decir específicamente? Que cualquier líquido que pueda entrar a las vías aéreas
causa la sumersión, ojo, vías aéreas, ¿no? Ustedes han debido ver, por ejemplo, en las famosas torturas, ¿no? Les hacen echarles amarro en sus manitos y les empiezan a echar agua a la cara. Ahí no pueden respirar y entra vías aéreas. O algunos, como era en la época de la dictadura, les ponía aceite, ¿sí? O sea, cualquier cosa líquida, sea agua, aceite, lo que ustedes quieran, gasolina, lo que sea. Es una sustancia líquida que entre a las vías aéreas, ¿sí? ¿Por qué una persona muere? Por la acción mecánica de este líquido en el intercambio gaseoso, ¿sí? A ver, no le entiendo, mi querido doctor. Bien facilito. La respiración es el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Eso es lo que hemos dicho que es respirar. Entonces, cuando este intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono se interrumpe a cualquiera de sus niveles, estamos hablando que se habla de asfixias. Entonces, cuando ese intercambio es interrumpido por una masa líquida, se llama asfixia por sumersión. ¿Estamos? ¿Sí? Así de fácil. Ahora, esto es debido a que el líquido, cuando entra a los pulmones, lo que sucede es que no hay ese intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Por lo tanto, no hay respiración. Lo que nosotros llamamos como ahogamiento. Así de fácil. Ahogamiento. ¿Ya? ¿Entendían, no? El concepto es bien básico y bien sencillo. Vamos. ¿Cuál es la etiología? ¿Por qué vienen los ahogamientos? Primero, por el tema accidental. No entiendo. Sí. Las personas se ahogan la mayoría de las veces por accidente. Segundo, por el tema suicida. Ah, ¿cómo es eso? ¿Alguien se va a matar ahogándose? Sí, se botan a los ríos donde no saben nadar y guácate, guácate, se muere. ¿Sí? Y por último, el tema homicida, ¿sí? El hecho de que otra persona mate metiéndoles al agua, como les decía, el tema de las torturas, ¿no? Que es súper interesante. Ahora vamos a hablar del tema de las modalidades, porque aquí ya vamos desglosando el tema de por qué una persona se ahoga y por qué tenemos el simple criterio de que tiene que estar sumergida dentro del agua. Primero vamos a hablar de la modalidad completa. ¿Qué quiere decir? Cuando todo el cuerpo está dentro del agua. Ojo, dentro del agua. Entonces, si hay una modalidad completa, hay una modalidad incompleta. Entonces ya nos ponemos a pensar, ¿no? Que solamente una parte del cuerpo está dentro del agua. Ah, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Entonces, si está dentro del agua completamente, hablamos de que es un ahogamiento completo. Y si está solamente una parte, hablamos de un ahogamiento incompleto. ¿Sí? El cuerpo tiene que estar dentro del agua. Después hablamos de primaria y hablamos de secundaria. ¿Sí? Hablamos de primaria y hablamos de secundaria. Porque puede ser que la persona muera en el agua por el agua. ¿Sí? Que se entre al agua y pueda tragarse el agua. O caso contrario, que muera afuera y aparezca dentro del agua. No estoy entendiendo, doctor. Sí, yo me meto a la piscina, no sé nadar, me ahogo y se entra el agua dentro de mis pulmones y me muero. Pero puede ser que esté caminando alrededor de la piscina, me resbale, me golpee mi cabeza, me muere y me entra el agua. ¿Sí? Entonces, esas son las modalidades que nosotros vamos a encontrar. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando una persona se entra al agua? Vamos a hablar de lo que siempre nos imaginamos, de un ahogamiento clásico. ¿Sí? De un ahogamiento clásico. En el cual una persona se entra al agua totalmente, está dentro del agua y no sabe nadar. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Empieza a chapalear. Cuando se da cuenta que ya no puede aguantar, lo primero que hace es una inspiración profunda. ¿Por qué?
simple y llanamente porque quiere mantener lo que más pueda del aire dentro de sus pulmones. ¿Sí? Entonces hay una apnea voluntaria, hay una resistencia. Y se queda ahí. Y después de esto, lo que va a suceder, ¿sí? Lo que va a suceder es que el oxígeno va a drenar poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, expira, ¿no? ¡Bah! Bota todo el aire y empieza el tema de tratar de respirar dentro del ajo. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder es que va a haber una acción reflexógena en la cual el sujeto va a perder la conciencia. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder es que al meter el agua, porque ya no aguanta la respiración, bota el aire y empieza a tragar agua. ¿Sí? Ahí es donde cuello, acción del nervio neumogástrico, del décimo par o del nervio vago, donde empieza a molestar todo esto. A partir de eso, lo que va a suceder es que la persona pierde la conciencia y por último empezamos a como a boquear, porque son los movimientos deglutorios incoordinados en una fase agónica. ¿Sí? En las películas vemos, ¿no? Se está ahogando y eso es lo que es. Y al último, hay un paro respiratorio por anoxia cerebral. Sino un paro respiratorio que da una anoxia cerebral. Y la persona muere. ¿Facilito, no? Sí, así podemos morir ahogado. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Doctor, Noelia. ¿Podría volver a explicar lo de la modalidad primaria y secundaria, por favor? A ver, facilito. Te entras al agua y te mueres ahogada, primaria. Estás caminando al lado de la piscina, te resbalas, ¿sí? Te resbalas y golpeas tu cabeza en el borde de la piscina y te mueres y después te entras a la piscina. Esa es la secundaria. O caso contrario, te das una zambullida tal que vas hasta el piso y te golpeas la cabeza. ¿Sí? Y mueres por el traumatismo dentro del agua. A eso se refiere, Noelia. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Doctor, ¿y cómo se va a notar la diferencia en el cuerpo, digamos, entre una primaria y secundaria cuando hacen la autopsia? Ah, no te preocupes, ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver, porque todo esto vamos a ir analizando. ¿Hasta el momento hay algún problema? Mariela. Doctor, ¿y si alguien, por un ajuste de cuentas, mata a alguien y lo tira a un río, ¿esa sería una secundaria? Sí. Ya vamos a ver un poquito más adelante a lo que nos estamos refiriendo, porque eso tiene su nombre concreto, ¿no? Se llama sumersión. Ya. Gracias. ¿Alguien más? Genial. Avanzamos. Entonces, esas son las fases clínicas de la sumersión, ¿no? ¡Ah! Chapaleo, me entro, boto el aire, empiezo a deglutir y se entra el agua y acción reflexógena, empiezo a tener el tema de movimientos incoordinados por el tema agónico y por último hay paro respiratorio porque se entra a todos mis pulmones y hay una anoxia cerebral y me muero. ¿Sí? Genial. Ahora, es muy interesante porque cuando nos ahogamos interesa mucho hasta el tema de si el agua es dulce o salada. A ver, no le estoy entendiendo eso. Sí, no es lo mismo morir en agua dulce que morir en agua salada. ¿Por qué no es lo mismo? Por el tema de la osmolaridad que tiene el agua. ¿Sí? Porque el agua dulce es hipotónica y el agua salada es hipertónica. ¿Y eso en qué me favorece, ¿no? Entonces ya vamos a hablar un poquitito de líquidos, ¿no? ¿Cuándo es hipertónica? Digo, ¿cuándo es hipotónica? ¿Cuándo es hipertónica? ¿Qué es lo que hace un líquido hipertónico y qué es lo que hace un líquido hipotónico? Eso ya lo sabemos. ¿Sí? Es bien sencillo. Entonces, lo que va a suceder es que para efectos médico-legales es muy distinto morir en agua dulce que en agua salada, como es muy distinto morir en agua caliente como en agua fría.
¿Por qué? Porque se ha determinado científicamente que las personas que se ahogan en agua fría tienen mayores posibilidades de retornar a la vida o de que sea reversible el proceso de la muerte por el hecho de la temperatura. Entonces, hay varias cosas que nosotros debemos analizar cuando nos encontramos frente a un muerto. Vamos a ir analizando poco a poco, de eso no se preocupe. ¿Ya? Hablamos en el hecho de cómo muere una persona. ¿Cómo muere una persona? Ahogada. Entonces, lo primero es el hecho del mecanismo respiratorio. Es obvio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a haber el tema de compresión de vasos, no va a haber el tema de compresión de vías respiratorias, no va a haber para evitar el paso de oxígeno, no va a haber nada de eso, no va a haber excitación a nivel del seno carotidio, absolutamente nada de eso. Por lo tanto, la introducción del líquido dentro de los pulmones nos da un mecanismo respiratorio. ¿Por qué? Porque hay bloqueo de la respiración específicamente, ¿sí? Como estamos hablando, aquí podemos hablar, por ejemplo, de los ahogados y de los casi ahogados. Ah, ¿cómo es eso? No lo estoy entendiendo. Sí. Cuando una persona que ha estado dentro del agua, ¿sí? Ha estado dentro del agua y muere dentro del agua, estamos hablando de un ahogado, pero hay algunas personas que son los casi ahogados. ¿Cómo es eso? No lo estoy entendiendo, doctor. Bien facilito. Porque una persona se ahoga, lo primero que hacemos, ¿no? Lo primero que hacemos es hacerle el RCP, es lo que vemos en las películas, ¿sí? Y la persona reacciona y está vivo y todo, ah, bravo, lo salva vidas, ya. Pero lo que sucede después de que la persona reacciona, que pueden haber diferentes causas, pueden haber daños neurológicos, pueden haber diferentes tipos de daños, ¿sí? Estamos hablando específicamente que después de eso la persona fallece, por eso hablamos de los casi ahogados. ¿Sí? Cuando se ha ahogado, lo han hecho revivir y después ha muerto por otra patología, ahí se habla de los casi ahogados. En cambio, en los ahogados, normalmente el tiempo que dicen es de 24 horas de las lesiones que pueden pasar, ahí hablan de los ahogados. Y cuando es más de 24 horas, hablamos de los casi ahogados. Daño neurológico hay a partir cuando la persona está dentro del líquido más de 6 minutos. ¿Sí? Así de claro. Entonces, ¿cuánto tiempo puede pasar para que no haya daño neurológico en una persona que ahogada? Los estudios y los estudiosos, yo no soy estudioso, solamente les digo que yo transmito lo que leo en los libros. Dicen que más de 6 minutos ya puede causar daño neurológico. Por eso se habla que la sumersión verdadera es la muerte en el agua por el agua. Sí, de nuevo. La sumersión es la muerte en el agua por el agua. Me explico. Yo me entro a la piscina, no sé nadar, el agua se entra a mis pulmones y me muero porque el agua se ha entrado a mis pulmones. Esa es la sumersión. ¿Sí? La muerte en el agua por el agua. ¿Está entendiendo el concepto, no? Porque puedo morir en el agua por otras causas. Les explico. Estoy en la piscina, no, sé nadar, estoy, pero me viene un paro cardíaco. Estoy en el agua, pero no me he muerto por el agua. Me he muerto por daño cardíaco. ¿Sí? Entonces, la sumersión es la muerte en el agua por el agua. Así de fácil. Si hay dudas, hábleme ahora, porque no voy a volver a repetir. Repetir lo último que ha dicho. Ya, de nuevo. La sumersión es la muerte en el agua por el agua. Eso es Sol Mariana. Y, o sea, si el paciente si ha muerto en el agua por el daño cardíaco, entonces no es consciente. No. ¿Por qué? Simple y llanamente porque tú, si estás dentro de la piscina y te ha dado un paro cardíaco, ¿por qué has muerto? Por el Por el barco. paro cardíaco, ¿sí? Pero si tú te ahogas dentro de la piscina, ¿por qué has muerto? Por el agua. Entonces, por eso se dice que la sumersión es la muerte en el agua por el agua. Porque puedes morir en el agua por otros factores, no lo que habíamos dicho. Me doy un clavado de esos.
pero la piscina es chiquitita, me golpeo mi cabeza en el piso de la piscina porque he llegado, ¿sí? Y me muero por el trauma, no me muero por el agua. A eso se refiere. Gracias, doctor. Genial. Sí, ¿y qué pasa si el paciente, o sea, como dijo, se golpea en el fondo de la piscina y se queda inconsciente y muere? ¿Por qué? Porque ahí sería sumersión, sería, supongo. Claro, por eso nosotros en las autopsias determinamos por qué han muerto. Porque lo que nosotros tenemos que saber en la autopsia es encontrar el por qué, y se encuentran los hallazgos específicos de todo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver adelante, qué signos vamos a encontrar cuando una persona muere en el agua, por el agua, o una persona que ha permanecido dentro del agua, que es muy, muy diferente. ¿Estamos? ¿Está bien, Cris? Sí, doctor, sí. Súper, seguimos avanzando entonces. A ver, entonces, vamos a hablar de la sumersión específicamente. ¿Sí? Vamos a hablar del lugar del hecho. Ojo, del lugar del hecho. ¿Por qué hablo del lugar del hecho específicamente? Porque aquí nos interesa, por ejemplo, la estación del año, el terreno y el medio líquido donde se encuentra. ¿Por qué hablamos de la estación del año? Porque no es lo mismo que una persona se ahogue en verano, cuando hace mucho calor, que se ahogue en invierno. Eso va a influir mucho en la temperatura del medio líquido con el que está, ¿no? Porque no es lo mismo ahogarse en un río que ahogarse en una vertiente de agua termal. ¿Sí? Lo mismo podemos hablar de las corrientes que van a existir, ¿no? Esto más que todo en el mar, alguna vez han escuchado, ¿no? Las corrientes marinas, ¿no? Nosotros lo vamos a poner a lo bolivianito nomás, ¿no? El hecho de las corrientes de los ríos o de los lechos de los ríos, que es lo que nos interesa, ¿sí? Cuando hablamos del cadáver, estamos hablando del lugar del lecho, ¿no? Estamos hablando que tiene que haber una relación con los elementos que se encuentran en el cadáver con el medio ambiente. No sé, les digo, si es en una playa, ¿sí? En una playa, no sé, encontraremos alrededor del cuerpo pececitos, no sé, encontraremos estrellitas de mar, no sé, cosas que están dentro del mar. Yo les digo, no soy experto en el tema del mar, no encontraremos arena, encontraremos ese tipo de cosas, ¿sí? Sí, en el mar. Pero si es en un estanque, ¿sí? Que no hay pececitos, no encontraremos pececitos, encontraremos otro tipo de sustancias, no sé. Si, por ejemplo, es un río contaminado con algo, no sé, ¿qué les puedo decir? Lo que botan los mineros a los ríos, ¿no es cierto? Todo el trabajo minero, que es agua contaminada con copajira. Entonces encontraremos también dentro de lo que es el cuerpo parte de copajira. Encontraremos minerales, encontraremos ese tipo de cosas. Entonces, lo que nos interesa es específicamente encontrar todo el medio ambiente donde se ha encontrado o el terreno donde se ha encontrado el cadáver con las condiciones. ¿Por qué? Porque eso también a nosotros nos va a servir el hecho de las lesiones que fueran a encontrarse por el hecho del arrastre. No lo estoy entendiendo, doctor. Claro, si nosotros vemos o encontramos una persona que ha sido arrastrada por el río, ¿qué tipo de lesiones encontraremos? ¿Sí? Vamos a decir, el río tiene cauce, es un río grande, por lo tanto, arrastrado totalmente. Pero si encontramos en una piscina, ¿qué tipo de lesiones podemos encontrar? Tal vez unas escoriaciones por el hecho de que se ha ido al borde de la piscina y por el oleaje que tiene ahí poco a poco, por el estancamiento, ha ido golpeando un poquitito y se ha rasmillado. No sé, porque la pared de la piscina era de piedra, digamos, bueno, cosas así, pero no se van a encontrar lesiones mayores. Entonces, tiene que haber una relación entre todo lo que nosotros encontramos dentro del cadáver, como en las lesiones relacionadas con el terreno. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos verificar. Entonces, aquí, para hablar específicamente de la sumersión, tenemos que verificar otro tipo de causas, ¿sí?
que hayan podido causar la muerte. Déjenme ver un ratito por aquí, creo que tengo algunas cosas. Ah, no las tengo. A ver, denme un ratito. Vamos a vaciar esto aquí. Genial. A ver, que ven aquí, tengo algunas imágenes. Wikite, 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 aquí tengo otra más. ¿Dónde estamos? Aquí. A ver. Genial. A ver, voy a compartir esto. ¿Dónde vivo? Perdón, un momentito, ¿dónde vivo? Ya. A ver. Lo que tenemos que ver específicamente para las determina si una persona ha sido o ha estado o ha muerto por sumersión, que hemos dicho es una muerte en el agua, por el agua. Tenemos que descartar también otro tipo de muertes antes de determinar eso. ¿Sí? Por eso, como les decía, las personas pueden morir por causas naturales o por causas traumáticas o por causas reflejas o por la temperatura del agua. A ver, no lo estoy entendiendo, doctor. Empezaremos. ¿Cómo puedes morir por causas naturales? Lo vamos a poner entre comillas, causas naturales, ¿sí? Lo que les decía, antes del ingreso al agua, yo estoy caminando por la piscina, estoy caminando al lado de la piscina, o al lado del río, o en el puente, donde ustedes quieran, ¿sí? Y me da un ataque cardíaco, y me muero. ¿Y porque estoy al lado del río? Me entro al río, o me entro a la piscina, o me caigo del puente y me entro al agua. Entonces, he muerto por una causa cardíaca y después me he entrado al agua. ¿Sí? O puede ser que yo ya esté dentro del agua, ¿sí? Que yo ya esté dentro del agua y me dé un ataque cardíaco cuando esté dentro del agua. ¿Sí? Estamos hablando de que la persona puede morir por patología estando fuera del agua o estando dentro del agua. Pero al final termina estando en el agua, hay que ser bien claro. ¿Sí? Puede ser por causas traumáticas. ¿Sí? Ah, no le estoy entendiendo. Una persona está al lado de la piscina y yo le doy un tiro en su cabeza, ¡pa! Y se entra al agua. Sí, yo le he matado antes. O, caso contrario, que la persona esté dentro del agua y yo le bote un aparato eléctrico y pase la electricidad y lo mate. ¿Sí? Entonces, ustedes se dan cuenta que hay que saber determinar cómo una persona ha muerto. ¿Sí? Puede ser por causas reflejas también. Hemos hablado del pinche décimo par del nervio vago, nervio neumogástrico, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros entramos al agua muy fría, puede haber excitación del nervio vago y puede causar la parada cardíaca. O caso contrario, Jerónimo, voy saltando y me tiro a la piscina y me doy un panzazo, lo que comúnmente no sabemos o conocemos como panzazo. Lo que nosotros llamamos trauma al espejo de agua. ¿Qué es lo que sucede a este nivel? Que a nivel del plexo solar se estimula también el nervio vago y puede causar la parada cardíaca. ¿Sí? O puede ser por el tema de la temperatura del agua, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, el agua está tan fría que me empieza a dar hipotermia.
y puedo morir por congelamiento. O caso contrario, no sé si a ustedes les ha pasado que estamos dentro del agua y empezamos y parecería que nuestra laringe se empieza a cerrar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que a nosotros nos pueden dar el hecho de un daño, y tenemos que saber cuál ha sido la causa de muerte, porque hay que excluir este tipo de cosas para que nosotros podamos verlas. ¿Sí? Aquí está lo que les decía. Aquí está. Tenemos que ver específicamente qué encontramos en los alrededores, ¿no? Tiene que ser compatible con el terreno, los hallazgos que nosotros tengamos. ¿Sí? El tipo de agua, temperatura de agua, si el agua está contaminada, no está contaminada, si contiene algunos nutrientes o no contiene nutrientes, si contiene algún tipo de insectos específicos del área. O sea, todo eso tiene que ser compatible. Y esto es lo que les decía, ¿no? Miren acá, por ejemplo, este niño. ¿Sí? Este niño está fuera del agua. Se cae ahorita, ¿sí? Se cae ahorita, se entra al agua y se muere por el agua, se ahoga. ¿Pero qué pasaría si este niño se cae aquí, se golpea la cabeza y después se entra al agua? No ha muerto por el agua, ha muerto por el trauma. Lo mismo acá, ¿no? El famoso panzazo, ¿por qué? Como este estamos viendo acá. Esto va a golpear contra el espejo de agua, ¡pac! Y lo que va a suceder es que va a excitar el nervio o el décimo par, y lo que va a causar es posible una parada cardíaca. Entonces son varios factores que nosotros tenemos que determinar para saber si efectivamente, perdón un momentito, si efectivamente la persona ha muerto en el agua por el agua. A ver, ¿qué cosa más tenemos por acá? A ver. Tengo tiempo. A ver, ¿quiénes son de Potosí? A ver, un macho cabrío potosino, una linda dama potosina que me diga de qué o que se identifique quién es. Nadie es de Potosí, no los puedo creer. ¿Verdad? Bueno. Said, qué bien, me place. Saidita, eso quiere decir que tú conoces la laguna de Tarapaya, ¿verdad? Sí. Genial. La laguna del Ojo del Inca. Exactamente, sí. Dime, Saidita, ¿alguna vez has escuchado leyendas sobre esa laguna? Sí, que se lo traga la gente. Ya, genial, se lo traga la... ¿Y cuándo la devuelve? Este último, pensaba que se hundió un auto y recién lo sacaron, pero son leyendas. Ah, tampoco, ¿sí? Sí. Súper. Gracias, Aidita. Gracias. A ver, yo les explico porque Potosí es una tierra llena de tradiciones y leyendas, que es lo lindo. Cuando yo era chico, hace mucho tiempo atrás, íbamos con toda la familia y nos quedábamos un buen tiempo ahí, 15 días. Es espectacular, porque antes era toda una travesía irse a las aguas termales. Los ojos son aguas termales, ¿no? Y mi abuela nos decía, no van a subir a la laguna porque tiene sus horas, ¿no? Las abuelitas siempre hablamos, tiene sus horas, hijo, ¿no? Y que cuando están ahí los hipnotiza, se entran y se los traga, hay un remolino y se los va a tragar, no van a ir, por favor, mis hijitos, nos decía todo eso, ¿sí? Porque la leyenda decía, ojo, la leyenda decía, la tradición dice, que este lugar que es un... A ver, lo vamos a buscar, déme un ratito. Ojo del Inca. Sí. A ver. Aquí está. A ver, sí, se encuentra bien. Aquí está. Súper. Aquí está. Esta es la pinche laguna de Tarapaya, ¿no? La que llaman también Ojo del Inca y cuestiones de estas.
Entonces, mi abuela decía que no deberíamos ir a este lugar en la noche o en ciertos horarios, porque se supone que hipnotizaba este lugar y las personas entraban, ¿sí? Se las ahogaba, o sea, era como que el canto de la sirena, ¿no? Para que la persona se entre ahí. Y después de eso sucedía de que se ahogaban. Y decía la tradición, sí, decía la tradición, que la laguna va a devolver los cuerpos después de 48 horas aproximadamente. Pero ojo, si no se recoge los cuerpos, otra vez se lo traga y después de unos 7 días va a volver a devolver. Esa era la leyenda, ¿no? Pero, como siempre, nosotros jodidos changos nos sabíamos ir pues, a la laguna, ¿no? Para ver a qué hora era el tema de que empezaban a ver ese tipo de cosas. Y nunca nosotros encontramos eso. ¿Sí? Pese a que nos escapábamos muchas veces hasta de noche para saber qué era lo que podíamos hacer y cómo lo podíamos hacer. Y resulta que después hago la especialidad, hablamos del tema asfixias y me entero de que lo que decía mi abuela tenía su cierto de verdad y de científico. Ah, no entiendo cómo es eso, cómo es cierto de verdad en una tradición. Sí. Vamos a hablar de los tiempos de flotación cadavérica, porque ya hemos hablado del tema de tanatología, ¿no? De las fases de cromática, la enfisematosa y toda esa vaina que ustedes ya se deben acordar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a hablar de los 4 tiempos de la flotación cadavérica. En el primer tiempo hay el primer hundimiento. ¿Qué significa? El ahogamiento, ¿no? La persona entra, todo lo que hemos dicho, se entra dentro del agua, empieza a respirar, empieza las boqueadas por agonía, viene el temblor, sí se muere. ¿Sí? El cuerpo está dentro del agua. Estoy hablando de Potosí, lo que les he mostrado, porque son aguas termales, aguas calientes. ¿Qué es lo que sucede? Hemos hablado ya que temperaturas altas aceleran el proceso de putrefacción y temperaturas bajas reducen el proceso. Entonces, como esto son aguas calientes, ¿sí? Mientras más abajo, mayor temperatura, se ha ahogado y se ha ido abajo. Entonces, empezaba a podrir más rápido. Por lo tanto, empieza el periodo enfisematoso y nos empezamos a llenar de gases. Por lo tanto, el cuerpo va a volver a subir, flota como una pelota por el gas que tiene arriba. Eso es el segundo tiempo o la primera flotación. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando no? Cuando el cuerpo no es recogido, aparecen los pescaditos, aparecen las ratitas, aparecen varias cosas que ven como alimento a ese cadáver y empiezan a comérselo y el aire que tienes adentro empieza a expulsarse y se vuelve a llenar de líquido. Por lo tanto, nuevamente cambia el peso específico del cuerpo, en vez de aire se llena líquido y se va hasta abajo de nuevo. Es el segundo hundimiento porque ya no hay gases. Y por último, lo que va a suceder es que la descomposición del cuerpo va a hacer que cambie en su peso y nuevamente vuelve a flotar. Normalmente hablamos eso en la conservación cadavérica. ¿Sí? Entonces, existen estos tiempos, ojo, existen estos dos tiempos en los cuales el cuerpo se ahoga, se hunde, gases, se sumerge. Los gases salen, se vuelve a hundir y después por el peso específico y el tiempo que se queda ahí, nuevamente vuelve a salir. Entonces lo que decía mi abuela era cierto, pero ellos lo traducían al tema de, chicos, es una leyenda que sucede que si ustedes van a cierta hora, les va a llamar y se va a hundir, se va a hacer, que son tradiciones que al final llegan a tener su cierto de verdad. Y lo que nosotros llamamos en la parte científica son específicamente los tiempos de flotación cadavérica, que son los 4 que les he indicado. ¿Alguna pregunta? Que tengo un minuto más. Genial. En vista de que no tengo ninguna pregunta relacionada al tema, no se pierdan el día jueves.
No, más bien les voy a pedir un favor. A ver, estamos jueves. Por favor, voy a poner en el chat del grupo que necesito o adelantar la clase. ¿Sí? O retrasar la clase del día jueves. ¿No? En vez de pasar a las 4, me gustaría pasar, no sé, tipo 7, 8 o tal vez 9 de la noche. Ya nos vamos a poner de acuerdo con eso. Porque se me ha presentado un tema en los tiempos de las 4. Así que yo les voy a verificar, por favor, hasta el mediodía del jueves. Si vamos a pasar a las 4, vamos a hacer un poquitito más tarde. Les agradezco mucho estar de nuevo con ustedes. Como siempre, por favor, utilicen barbijos, utilicen lentes, utilicen protectores faciales, si pueden, utilicen guantes, distancia de 2 metros entre persona a persona, enseñen a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, a sus crush, a su ganado, al que ustedes quieran, a cómo cuidarse. ¿Por qué? Lo que siempre digo, medicina no solamente somos los médicos ni el personal de salud, medicina somos todos. Un gusto tenerlos, chicos. Chau, 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 chau. Hasta luego, doctor.